Una de las medidas que se están planteando es el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo debería funcionar el proceso del nombramiento y ratificación de los jueces y fiscales? A mí me parece que, leyendo el sistema que, en la Constitución, ¿no?, tal y como está diseñado en el Perú, hay algunas cosas que resultan tanto chocantes, como digo, visto desde fuera. Parece como un poco incluso corporativo, ¿no? ¿Por qué los colegios de abogados, o colegios que ni siquiera, ¿no?, son de abogados, eligen un representante? Entonces es dar un poder que uno diría, pues seguramente es un poder que va a ser negociado con otros. ¿Quién va a ser? Como digo, es muy complicado ver cuál es el sistema. Y sistemas que aparentemente podrían parecer más democráticos, como confiar toda la elección, en el caso español, a las Cortes, fue un desastre. A mí se me ocurriría que probablemente, sabiendo que, como digo, que probablemente no hay un sistema que evite que alguna vez se vaya a elegir mal, pero un sistema en el que primero haya como una elección previa, de, por ejemplo, tres veces más o algo así, de los que luego vayan a ser miembros del Consejo, ¿no?, vocales, y que pase un primer filtro en la opinión pública, y aquí donde los medios de comunicación pues tendrían un papel muy importante que jugar. Es decir, examinar las trayectorias de quiénes son los candidatos, etcétera, que se conozca, y luego un segundo momento de filtro, pues podría ser algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con los miembros de los jueces de la Corte Suprema, donde pasan una especie de entrevista que es muy rigurosa en el Senado, donde ellos tienen que presentarse, que explicar cuál es, pues, la política judicial que pretenden llevar a cabo, etcétera, donde hay preguntas y donde entonces existe la oportunidad de una discusión pública, una sesión que se televisase, por ejemplo, pues el público podría saber efectivamente quiénes son los candidatos, como digo, que había como dos momentos de filtro, ¿no? Primero la opinión pública, el papel, los medios de comunicación, etcétera, y luego yo creo que tendría que ser el Parlamento, ¿no? Okay. Y digamos, en general, ¿cómo podrían evitarse este tipo de injerencias políticas en el Poder Judicial, por ejemplo, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Yo creo que en el caso peruano, que esto recuerdo haberlo discutido hace mucho tiempo, ese sistema que hay de ratificación por parte del Consejo cada 7 años de todos los miembros del Poder Judicial, creo que es un gran error. Y es un atentado contra la independencia judicial. Un juez no puede ser independiente si sabe que su continuación en la carrera depende de un órgano administrativo y que le va a juzgar por la supuesta calidad de sus decisiones. A mí me parece que ese es un sistema con el que habría que terminar. Pese a la particularidad de la situación actual, el presidente Martín Vizcarra aún sigue siendo uno de los personajes políticos con mayor aprobación. ¿Qué oportunidades se podrían aprovechar en medio de la crisis judicial para fortalecer la gobernabilidad y para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones? En esto uno no debería mirar el corto plazo. Por ejemplo, ahora se dice el presidente tiene un nivel de popularidad, diríamos, alto. Bueno, yo recuerdo haber estado en Perú muy poco después de la elección del anterior presidente Kuczynski, que tenía niveles de popularidad altísimos, y volví al país al cabo de 7 u 8 meses o algo así y se había derrumbado el nivel de popularidad. No digo que vaya a ocurrir con este presidente, pero lo que quiero decir es que, sobre todo, reformas de cuestiones muy importantes como puede ser la organización judicial, uno tiene que ver al menos al medio plazo, no al plazo inmediato. Dado que hay dos reformas en paralelo, ¿cuál debería tener prioridad? ¿El gobierno realmente va a poder impulsar ambas o una tiene que, digamos, una va a impulsar la otra? Aquí hay una especie de consenso de todas las fuerzas políticas de que efectivamente pasar de una sola cámara a dos cámaras. Pero conviene también no equivocarse con el diseño de la segunda cámara. ¿Se cree que probablemente esto aumentaría la calidad legislativa, por ejemplo? Bueno, no necesariamente.
hay que tener cuidado porque, como digo, en el caso español el Senado lo único que hace sencillamente es retrasar la aprobación de las leyes y, como digo, hay un consenso muy grande de que tal y como está diseñado el Senado no sirve para nada prácticamente. Pero aquí podría, pero como digo, pero hay que tener cuidado, ver cómo se diseña exactamente.